Capsulita de 10 preguntas, capsulita de 10 preguntas de señales. ¿Estás preparado para la aventura? Sí, pues vamos, empecemos con la primera de las preguntas de estas 10 que vienen cargaditas de señales. Venga, va, vamos al lío. Esta señal obliga a circular por la vía. ¿A quién obliga a circular? A. A todos los automóviles, excepto a los camiones y furgones. B. A todos los automóviles, excepto a las motocicletas sin sidecar. C. A todos los automóviles, excepto a los ciclomotores y bicicletas. Pues bien, está... Tercera respuesta, la C, la vamos a descartar, porque si obliga a los automóviles, excepto a, el ciclomotor y la bicicleta no son automóviles. Esta la vamos a descartar. Mirar, cuando te dice a todos los automóviles, es a todos los automóviles. Es difícil que te diga esa señal que exceptúa a los camiones y a los furgones, así que yo me quedo por descarte. La B obliga a circular por ahí a todos los automóviles, salvo a las motocicletas sin SIDECAR, ¿de acuerdo? Esta era un poco difícil, pero no imposible. Vamos con la siguiente. Mira la señal, ¿es obligatorio cumplir los límites mínimos de velocidad? A, sí B, solo se deben cumplir los límites máximos C, no porque son unas velocidades aconsejables. Yo siempre pienso, y siempre lo digo además a los alumnos, que una señal de obligación es lo mismo que una señal de prohibición. Porque decirte te obligo a esto casi es lo mismo que decirte te prohíbo lo otro. Con lo que, si tenemos que responder a esta pregunta, ¿es obligatorio, amigo? ¿Es una señal de obligación? ¿Es obligatorio cumplir los límites mínimos de velocidad? Pues la respuesta correcta es sí, por supuesto que es obligatorio, además siendo una, una señal de obligación, no cabe duda. Vamos con la siguiente. ¿Qué indica esta marca de color blanco? Y se refiere, fijaros bien, a esta parte de aquí al inicio de este carril. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos indica esta marca de color blanco? A, la existencia de un carril reservado exclusivamente a los autobuses. B, indica el final de un carril reservado para determinados vehículos. C, indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos. La B la voy a descartar directamente porque si yo voy circulando en esa dirección, ese sentido de la marcha, es evidente que no puede ser el final de un carril. Parece más bien el inicio. La A me dice la existencia de un carril reservado exclusivamente a los autobuses. Pero es que eso es más adelante. Se refiere a esta parte de aquí. Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos. Se refiere a esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente. Esta zona, esta de aquí, esta marca amarilla en zigzag, esta zona con línea amarilla en zigzag, ¿qué está prohibido? Y me dice, A, parar y estacionar. B, está prohibido parar. C, está prohibido estacionar. Acordémonos ahora que estacionar básicamente prohibía la marca amarilla continua. Esa es la que prohíbe parar y estacionar. y aquí estamos hablando de una marca en zigzag que puede ser perfectamente pues una parada taxi, puede ser eh, un espacio reservado para carga y descarga y recordamos que en esos lugares no está prohibido parar. lo que está prohibido es, Estacionar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La marca amarilla discontinua y la marca amarilla en zigzag prohíben el estacionamiento, no prohíben la parada. Vamos con la siguiente. ¿Estás animado? ¿Las llevas todas acertadas de momento? Estamos a punto de llegar al ecuador de la prueba. Adelante. ¿Qué indica esta señal? Tan a, el principio de una autovía. B, el final de una autopista. C, el final de una autovía. Al tener esa banda en rojo, ya entiendo que es final de algo, no es el inicio. Con lo que eh, la A, el principio de una autovía, lo vamos a descartar. Va a ser el final. ¿El final de una autopista o el final de una autovía? ¿Qué pone arriba? ¿Qué pone aquí arriba? ¡Autovía! Si quitásemos esta banda roja, aquí que habría una A. Así que es el final de una autovía. Esta era. Vamos, esto te sale en el examen y es que es un regalazo. Es auténticamente el regalo que estábamos esperando para volvernos a animar y continuar con el resto de las señales. Vamos al lío que nos quedan 5 más. La señal de limitación de velocidad afecta a los vehículos que circulen por... Y me dice, A, el lado de la vía sobre el que está situado. B, el carril sobre el que está situada. C, toda la calzada. Se está refiriendo a la señal, mirar, de velocidad máxima que está pintada sobre ese carril. Siendo así, que está pintada sobre un carril, lo que podemos decir es lo siguiente. Una señal de velocidad pintada sobre un carril afecta solamente a ese carril. Busquémoslo eso en las respuestas. Aquí la tengo, la ve. Afecta el carril sobre el que está situada. De momento, todo parece bastante fácil. Creo que vamos a probar estas 10 preguntas, pero bueno, oye, si te resulta difícil, dilo, quizá lleves poco tiempo o te has mirado poco las señales. Vamos con la siguiente, a ver si nos sorprende. ¿Cuándo finaliza la prohibición de circular a velocidad superior a la indicada. Nos fijamos bien y tenemos una señal de velocidad máximo 40 y encima tengo una señal de peligro de cruce con prioridad de los vehículos que se aproximan por la derecha. En principio una señal de velocidad situada abajo, por ejemplo, en este caso, de una señal de peligro finaliza cuando finaliza el peligro. Busquemos esto, busquemos esto. ¿Vale? En las respuestas. ¿Cuándo finaliza la señal de circular a una velocidad superior a la indicada? ¿eh? A, al rebasar la vertical de la próxima señal de fin de prohibiciones. B, al rebasar la intersección. C, al llegar a la intersección. ¿Cuándo finaliza el peligro? ¿Al llegar a la intersección o al rebasar la intersección? Al pasar la intersección. Correcto, esa es la buena. Cuando acabe el peligro, si el peligro que nos indica es la intersección, cuando finalice, cuando rebasemos esa intersección, será cuando finalice la señal de máximo 40 kilómetros por hora. Recuerda, una señal de velocidad finaliza, en este caso que tiene una señal de peligro encima, cuando finalice el peligro. Vamos con la siguiente. Esto que es prohibido, supositorios. ¿Qué indica esta señal? A. Autopista de peaje. B. Prohibido pasar sin detenerse. C. Circulación limitada. Circulación limitada no me suena absolutamente nada. Me voy a quedar de momento con la A y con la B. Es que alguna vez he ido a algún peaje y la he visto. De hecho, en el interior de la señal ponía eh, la palabra peaje. ¿Será esa? ¿Indica autopista de peaje? Ah, vale, la he visto en los peajes. ¿Y qué sucede en los peajes? Que previamente a pasar, debo. Detenerme. Así que fíjate, como la B nos dice, prohibido pasar sin detenerse. Esta misma señal que yo puedo encontrar en un peaje, también lo puedo encontrar en un control de alcoholemia, por ejemplo, en un control policial. ¿Quieres pasar? Vale, pasa, pero primero te detienes. Vemos lo que hacemos contigo y luego si eso, pues pasas. ¿De acuerdo? Esta señal nos indica, prohibido pasar sin detenerse. Arreando con la siguiente, está resultando bastante fácil estas señales, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la pregunta 9, estamos a punto de acabar este test de 10 señales. Esta señal sobre una carretera convencional indica la distancia y la dirección del ramal A de la próxima salida hacia carretera convencional. B, procedente de una autopista o autovía. C, de la próxima salida hacia autopista o autovía. Vamos a volver a leer bien la pregunta porque a veces es muy importante. Hemos leído la pregunta, hemos leído las tres respuestas y nos ha sonado todo un poquito a chino. Esta señal sobre una carretera convencional es decir, que es una señal que está en una carretera convencional. Indica la distancia, 500 metros, y la dirección del ramal. ¿Vale? Y me dice, A, de la próxima salida hacia carretera convencional. B, procedente de una autopista o autovía. Dice, de la próxima salida hacia autopista o autovía. Bien, ¿cómo que procedente si estamos en una carretera convencional? Esta Pregunta lo que me dice es, ¿hacia dónde me indica la salida? Faltan 500 metros. Si voy por carretera convencional, entiendo que mis señales son de color blanco. Si esta es de color azul y es una salida, me dice que me voy hacia. ¿Vale? ¿Hacia dónde? De la próxima salida, hacia autopista o autovía. Vale estas a veces veis si no hacemos esta reflexión de parar y de leerla bien nos puede llevar al callejón sin salida. La leemos, sacamos la información que necesitamos y luego buscamos la respuesta adecuada. Vamos con la última de estos tres de 10 señales adelante. ¿Qué indica esta señal? Ya para empezar la veo que es redonda y con la orla roja, el fondo blanco y el símbolo negro. Señal de prohibición. ¿Qué le indica la señal? A, que se debe cambiar de carril. B, que no se debe circular por el carril así señalizado. B que la entrada está prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Hemos empezado diciendo que es una señal de prohibición. Así que, ya por lo pronto, la C me dice que indica que la entrada está prohibida. Efectivamente, es una señal de prohibición, es una señal de prohibición de entrada. Quiere decir que la pregunta que me debo hacer es, ¿a quién le prohíbe la entrada? A los vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas, sin car. La A, que se cambie de carril, no tiene nada que ver con una prohibición. Esa señal no puede indicar que me cambie de carril. ¿En qué momento? Y la B me dice que no se debe circular por el carril así señalizado. Para nada. Son señales de prohibición de entrada a quien figure en el interior del dibujo. ¿Qué significa ese símbolo? En este caso, señales de prohibición, entrada prohibida a vehículos de motor. Excepción, motos de dos ruedas sin SIDECAR. Pues bueno, ya hemos acabado este test de 10 preguntas. Nos vemos en el siguiente test. Espero que hayas fallado muy poco y cualquier duda que tengas, consúltala. No dudes, estos audio test son la leche para hacerte sin hacer test. Así que, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente vídeo.